Hijo, repítelo. Quiero estar seguro de que no estás mintiendo. Sí. Te quiero. Te quiero. Y sé que tú me has querido siempre. Donde sea que hayan venido, así sea de la colonia de al lado o de la ciudad que está cerca. Es un placer comentarles que llevamos ya un mes y medio en una gira que se llama Buscando el Ejército. Gracias. Es un esfuerzo independiente de llegar a las ciudades en donde es difícil llegar en estos momentos por la situación compleja del país. Eso incluye Ciudad Juárez, Chihuahua, Monterrey, Reynosa y etcétera. Pero no creemos que nos tengamos que quedar tocando aquí en el DF para poder estar a salvo. Creemos que tenemos que salir de la zona de confort e irnos a la carretera y ver qué pasa, y hasta ahora vamos muy bien y estamos completos.
Y esta noche ustedes quedan reclutados oficialmente para esta... para este ejército que es solo por llamarlo un ejército, no tiene nada que ver con armas, tiene más que ver con las relaciones que creamos entre nosotros. Aquí vemos muchas personas que seguro tenemos muchos intereses en común y no nos hablamos o no nos conocemos y nos falta un poco de colectividad en la Ciudad de México. Estoy seguro que si empezamos a atendernos, a cuidarnos los unos a los otros y a buscar esa colectividad que tanto nos hace falta, llegaremos a entendernos mejor. Ojalá quede algo en sus mentes de eso que acabo de decir. Únanse a este ejército y compartan estas ideas, muchachos. La que sigue va dedicada para cada uno de ustedes, que estoy seguro que intentan hacer de sus días algo memorable cada vez.